Hey, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola vaquita. Miren familia, ¿dónde nos encontramos? Familia bonita, pues bueno, en el video del día de hoy les vamos a estar mostrando un poco pues de lo que vinimos a hacer para acá, hacia el cerro. Como podrán darse cuenta, no andamos en una ciudad o algo por el estilo, nos encontramos todavía en el rancho, aquí donde les digo que yo soy, pero ahora pues nos encontramos en lo que viene siendo el Cerro Quebrado, familia. Tal cual, no estamos bien en el Cerro Quebrado, sino en el camino, de alguna manera, que nos lleva hacia allá. Esta es una simple vereda que pues conecta lo que viene siendo una comunidad aquí abajito que se llama Guadalupe Victoria, que tenemos que pasar, de hecho la acabamos de pasar, y conecta hacia el otro lado que se llama Loma Bonita. Para de ahí también, si uno quiere, puede salir a lo que es Palpuala, que viene siendo una comunidad que está entre lo que viene siendo la carretera Martínez de la Torre, Misantla, que igual, como les he dicho, nosotros, Francisco Sarabia, nos encontramos también en lo que viene siendo el paso de Martínez de la Torre y Misantla, pero se puede decir vamos sobre el otro lado también. O sea, hay dos formas de llegar a lo que viene siendo de Martínez de la Torre, Misantla. Entonces les digo, están dos caminos, que es el que les digo sobre aquel lado, que podemos salir, si aquí nos vamos, podemos salir hacia la comunidad que se llama Palpuala. Nada más que es pura terracería, y ahorita les voy a mostrar un poco. Y sobre el otro lado, ya también es lo que viene siendo, pues bajamos aquí al rancho y ya del rancho nos vamos hacia Misantla. Entonces les digo, hay dos maneras o dos caminos que conectan lo que viene siendo vía Martínez de la Torre, Misantla, pues ahora sí, los municipios, ¿no? Pero pues como les digo, ahorita pues vinimos por acá, dijimos vamos a darnos la vuelta, ya nos vamos a ir, dijéramos, de nuestro rancho. Tenía, pues puedo decir años, ya años que no vengo para acá. Antes salía más seguido con mis amigos, con mis conocidos, porque pues dijéramos me gusta lo que viene siendo pues un poco lo que son las motos, la cacería. Soy como que un poco, vamos a decirlo, extremo, me gusta lo que viene siendo lo extremo. Entonces pues le digo a Hani, oye, ¿qué te parece si vamos? Que por allá arriba está, miren, por allá está, ay, por allá les está levantando la mano. Y pues le digo, ¿qué te parece si nos vamos a dar la vuelta? Pues para ver cómo está, dijéramos, obviamente sabíamos que no veníamos a algo pues tranquilo o algo bonito, porque ha estado lloviendo, como se los he dicho en videos anteriores, e incluso veníamos con muchas videos para intentar grabarles en mente, pero por desgracia el mal tiempo, el clima, pues ahora sí no nos ha dejado, incluso pueden ver, pues no nos ha dejado pues llevar a cabo esos videos que teníamos en mente, que necesitábamos el sol. En algún momento les estaré mostrando y ustedes dirán que pues era necesario, ¿no? Pero pues como les digo, ahorita andamos aquí, vinimos a dar la vuelta, dijimos vamos a dar la vuelta, nos llevamos la cámara para sacar unas fotos, porque es un lugar, pues les digo, muy bonito, es un cerro, y desde allá arriba, que incluso ya no vamos a llegar por la cuestión de que ya es algo nochecita, bueno, ya está tarde, ya va a anochecer, y aparte el camino está muy feo, entonces pues sí estamos batallando. Entonces para llegarle para allá es un poco más complicado, les digo, porque ya he ido, aunque ya hay muchos cambios en cuanto al camino, pero hacia allá abajo, para acá arriba está igual, está complicado. Y miren, aquí les muestro un poco de lo que pues por aquí ahorita anduvimos batiendo. Chéquense nada más, miren, puro lodo, miren nada más cómo está, feo, chequen nada más cómo está. Entonces aquí con este barrialillo, no hombre, familia, se patina uno un montón. Y pues ahorita les voy a mostrar la moto para que puedan ver, y pues como les mostraba, miren, allá está unas vaquitas, ahí está
un tanque de agua, de los que, de hecho, familia, no estoy seguro, no les quiero mentir, pero miren, nosotros, la comunidad de Francisco Sarabia y las varias comunidades, sabemos que nos tenemos que, pues, suministrar por manantiales, y en este caso nuestro manantial, o bueno, el manantial que suministra al rancho, pues viene de acá arriba, del cerro, familia, que se dice que hay un ojo de agua grandísimo, pero pues bueno, eso es lo que se dicen. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ir hasta allá, pero lo que sí he ido, y, pero antes, aquí está Jani. Hola, hola. Aquí está Jani también. Y enlodada. Algo enlodadilla, no tanto, pero miren yo. Como yo tengo que andar bajando las paturrias, chéquense nada más. Y miren la moto. Está toda empachada de lodo, familia. Chéquense acá. Ahorita ya le quité un poquito, pero pues miren. Entonces les digo, la verdad sí está, como es muy chicloso ese lodo, entonces se complica más. Y pues está un poco más peligroso, porque pues se barre uno más fácil. Entonces pues podemos, dijéramos, pues caernos. Y en este caso pues no vengo solo, sino vengo acompañado, vengo con Hani. Entonces pues miren, vamos a evitar esa cuestión. Y mejor hasta aquí llegamos, que ya casi estamos un poquito más arriba. Pero miren, allá está el cerro que les digo. Este es el cerro quebrado, familia. El cerro quebrado. Y miren, ya estamos cerquita. Les digo, ya aquí lo tenemos cerquita. Yo sí, la verdad, yo sí he llegado a lo que viene siendo las faldas. De allá casi donde se ve lo derrumbado, por ahí así, sí he llegado. Les digo, porque todos estos montes que ven para allá, se ven para allá, y todo aquí alrededor los hemos pues recorrido por la cacería, familia. Les digo, a mí me gusta la cacería. Bueno, en su momento me gustaba la cacería, que estaba por aquí por mi rancho. Pues se me daba la oportunidad con mis conocidos, amistades. Obviamente siempre y cuando pues fuera, pues ahora sí, con respecto a lo que viene siendo las temporadas de veda, siempre y cuando, les digo, respetando todo ello. Y pues bueno, les digo, entonces todo este lugar pues yo lo conozco, o bueno, así podríamos decir. Ahorita estaría difícil, porque no es lo mismo, dijéramos, por la cuestión de las veredas, familia. Hay que aprenderse las veredas cuando uno anda en la cacería y todo este rollo. Pues ahora sí les comento un poquito. Hay que aprenderse caminos, hay que hacer caminos, hay que ir tomando referencias y todo, porque sí puede llegar uno a perderse cuando hay montes muy densos. Y pues ahora sí, pues dices, ¿a dónde me encuentro ahora, no? Entonces les digo, hay que tener varias, pues, tips, vamos a decirlo, que seguir, o recomendaciones que hay que tomar para no llegar a perderse en dado momento, porque les digo, así se puede tornar complicado. Pero les digo, pues ya andamos por aquí, ya les mostré cómo está la moto. Y pues les digo, Hani, pues qué te parece si igual les tomamos un videito para que puedan ver un poco de en dónde estamos. Les digo, por acá arribita se encuentra lo que viene siendo aquí, nos seguimos, miren, ahí va el camino. Ahí así va el camino, y el camino sigue para allá arriba. Pero les digo, está más complicado, entonces ya mejor hasta aquí le llegamos. Y pues les vamos a mostrar mejor ahorita el regreso, a ver qué tal nos va ahorita de regreso. Pero pues les digo, todo esto queríamos mostrarles un poquito. Les digo, de aquí, este es el cerro, como ya les mostré, el cerro quebrado. Para acá se encuentra la comunidad que les digo, que es Loma Bonita, se me olvida el nombre, Loma Bonita. Y a lo mejor en otro video, que ya esté un poquito mejor, lo que sea, podemos hacer ese recorrido para que ustedes puedan ver que salimos y podemos conectar lo que viene siendo con la comunidad de Palpualiscán, que se llama. Entonces les digo, pero eso a lo mejor en otro video, igual por ahí, si ustedes me dejan en los comentarios, en sus reacciones, que me digan qué les parecen este tipo de videos, así recorriendo, pues ahora sí, lo que viene siendo, pues áreas, en este caso,
cercas a lo que yo conozco de la comunidad, ¿no? Porque pues tampoco nos podemos meter en rancherías o pues comunidades, porque pues dijéramos, para evitar problemas, ya sabemos que ahorita la situación no se encuentra pues muy bien, y pues mejor evitemos eso, sino que pues donde conocemos y donde sabemos que no puede haber ningún problema, ¿sale, familia? Pero como les digo, ahorita aquí nos encontramos, ya les muestro nuevamente. Quería subir más para allá, les digo, porque de allá incluso se puede llegar a ver nuestro rancho, que está para allá abajo, familia. El rancho se encuentra para allá abajo. De allá venimos, de por allá abajo. Que igual, ahorita por la cuestión de que ustedes están viendo la neblina, hay neblina, entonces no se logra percibir. Pero de allá arriba, familia, se logra ver muy bien lo que es el rancho, Libertad, Palpuala, incluso hasta creo que Martínez de la Torre se alcanza a ver por allá. Y se dice, la verdad, no me acuerdo muy bien, pero si pone uno mucha atención y si está bien despejado, dicen que se alcanza a ver lo que viene siendo la playa, la costa. Entonces les digo, yo no he tenido la oportunidad de verlo así tal cual, lo que viene siendo lo que dice en la playa, pero eso se comenta. Entonces les digo, vamos a intentar hacerlo, como les digo, para ver si, pues, dijéramos, pues yo también sacarme de esa duda que tiene tiempísimo, les digo, que ya no vengo por acá. Y pues ustedes igual, dijéramos, ya los dos o todos averigüemos si en realidad se puede apreciar lo que viene siendo la playa desde acá arriba, desde el cerro. Entonces, pues les digo, ahorita vamos a ir bajando, les vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean por ahí si nos caemos o lo que sea. No se rían nada más, porque está feo, familia, está feo, pero vamos a ver qué sale. Así que, pues sigan viendo en este bonito video. La bestia. No, hombre. Familia, ese es un, si les puedes mostrar, porfa, ese que acabamos de pasar es un guardaganado. Ese sirve para que ya no haya falsos y así las vacas pues ya no puedan pasar, por eso se le llama guardaganado. Si no, antes aquí había lo que viene siendo un falso, que pues todos conocemos que un falso pues es como un portón, si lo podemos decir, pero pues rústico, de alambre. Y en este caso, para que ya no haya falsos, ni los carros tengan luego, dijéramos que tampoco pasan muchos carros por la cuestión del camino que está feo, pero pues así ya no tienen que estarse bajando, abriendo y cerrando, sino pues ya nada más pasan derecho. ¿Sale, familia? Igual por aquí les tuvimos que hacer un corte porque venían unas personas de aquí de Guadalupe Victoria, de hecho, que los conocemos y podríamos decir que uno de ellos es, viene siendo familiar pues de mi mamá. Entonces pues por ahí nos paramos y los saludamos. ¿Sale, familia? Entonces por eso hicimos este pequeño corte, pero pues vamos a ver, les digo, ¿qué sale? Ya pasamos una parte feita. Siguen más. Thank you.
Uy, uy, uy. Está un hoyote. Ay. Trácale. Perdón, si hay mucho movimiento, familia. Pero es que está re feo. Está bonito, ¿no es cierto? La verdad a mí me gusta este tipo de cosas. Pero ahorita sí vengo un poquito más relajado, más despacio. Les digo porque pues no vengo solo, ya vieron, vengo con Hani. Y pues no quiero que nos vaya a pasar pues algún accidente, entonces mejor tranquilón. Y se complica más porque somos dos, entonces hay más peso en la moto. Y pues tengo que ponerme trucha con las piernillas porque si no... nos caemos. Pero pues aquí ustedes pueden ver todo esto, venimos pasando desde hace ratito. Uy, vamos aquí. Y aquí les, no sé si se pueden dar cuenta, pero me imagino que sí, yo quiero pensar que sí da la cámara, que por lo regular son limonales, naranjales, o sea, cuestiones de cítrico, y lo que viene siendo, pues, potreros, el ganado, familia. Es como que lo principal que es por aquí, como les he dicho, Martínez de la Torre, pues nos toca aquí cerquita como 25 minutos. Y pues Martínez de la Torre principalmente pues es cítricos, como les he dicho anteriormente. Y Misantla viene siendo más cuestión ganadera. Entonces pues aquí en medio podríamos decir pues es medio y medio, porque tenemos ambos, dijéramos, pues unos climas muy, muy variados. Y pues la verdad, pues tenemos aparte mucha vegetación. Pues eso la verdad está muy chingón, porque pues se nos dan varios cítricos, podríamos decir, varias cosas, varias frutas, plantas, que pues nos beneficia en esta área. Miren, como les decía, hay rampas que anteriormente la verdad no había, todo era terracería. Ahora sí todo era camino empedrado, lodo y todo. Y ya por partes, pues pusieron rampas, o bueno, así los conocemos nosotros aquí. Rampas que es concreto pues hidráulico, para que los carros, en este caso pues principalmente las ponen en subidas que son muy pesadas, que le cuesta luego a los carros, como en este caso, que está lloviendo, que se hace lodo y todo eso. Entonces, pues mejor las hacen para que no se les complique tanto. Miren este arbolote. Chulada de árbol.
Aquí ya estamos entrando a lo que viene siendo la comunidad que les digo, que se llama Guadalupe Victoria. Aquí tiene su primaria. ¿Es kinder también? Sí, es kinder y primaria. Kinder y primaria, familia. Aquí. Aquí es Guadalupe Victoria, ya toda esta parte. Miren, todas estas rampas no estaban. Yo entonces decía que venía. Antes venía seguido porque pues acá tengo conocidos, pues acá todos nos conocemos, se puede decir. En el rancho, aquí Guadalupe Victoria, pues todos me conocen y yo los conozco también. Entonces les digo, aquí la verdad no hay falla porque pues todos nos conocemos. Y por aquí, Fanny les va a mostrar algo.